Queridas amigas, queridos amigos de Patagonia Chelo Fest, en especial quiero saludarlos a ustedes, los estudiantes que nos han dado su confianza de distintos países de América Latina, Europa y América del Norte, que están con nosotros en estos próximos 4 días de festival. Quiero saludarlos cariñosamente y cordialmente en esta transmisión que se hace directamente desde la ciudad de Coyhaique, Patagonia chilena. Saludar también a nuestros queridos maestros, Matías de Oliveira Pinto, director musical del festival, Marcio Carneiro, que con tanto cariño y tanta dedicación siempre está con nosotros, Nuria Rosa Montañola, ella es una gran maestra, la van a disfrutar muchísimo. Nuestro querido Jorge Espinosa, desde Estados Unidos, Nuevo México, está por primera vez en nuestro festival. Y el querido Fabio Presgrave, que viene de Brasil, un gran amigo del festival. Y también, para completar este tremendo equipo de profesores, nuestro querido Héctor Méndez Alvarado, el primer violonchelista titulado de la región de Aysén. Un saludo cariñoso a todos, esperamos que nos acompañen estos 4 días. El equipo de producción de Patagonia Cello Fest, integrado por nuestro director musical, Matías de Oliveira Pinto, Héctor Méndez Alvarado, Damián Antigues, nuestro querido vuelo teatro, y Elizabeth Saavedra, en administración, está también detrás de todo nuestro esfuerzo, de todo nuestro trabajo y de nuestro encuentro en estos próximos 4 días. Queremos también darle las gracias al Gobierno Regional de Aysén, a la Universidad de Aysén y a la Fundación de Orquestas Infantiles Juveniles de Chile. Sin la confianza de estas tres instituciones, este festival no sería posible. Y por eso hoy día hemos invitado y vamos a recibir el saludo de la directora de la Fundación de Orquestas Infantiles y Juveniles de Chile, con quien nos une una larga trayectoria, una larga vida, un gran cariño a los músicos chilenos. Ella, Alejandro Cantor, nos va a dar su saludo. Luego vamos a recibir el saludo de la rectora de la Universidad de Aysén, Natacha Pino. Y por último, no quiso estar ausente de este tremendo evento nuestra intendenta regional. Es gracias al Fondo de Cultura del 2% del Gobierno Regional, del FNDR, que estamos hoy día reunidos. La señora intendenta regional Margarita Osa. Con ellos vamos entonces a comenzar este festival, deseándoles a todos que sea fructífero, positivo, entretenido y que principalmente lo disfrutemos como nunca. Querida Magdalena, queridos maestros y participantes del Patagonia Cello Fest, les envío mi cariñoso saludo, esperando que esta semana que ilumina Coyhaique, ustedes sean los protagonistas de este encuentro maravilloso con la música, rompiendo las barreras del idioma y de tantas otras diferencias que nos separan. Un abrazo. Alejandra Cantor desde La Foji. Hola a todas y todos, bienvenidos a una nueva versión de Cello Fest en modalidad online, ¿verdad? La pandemia nos ha obligado a que sea de esta manera. Sin embargo, es una iniciativa que como universidad nos interesaba mucho poder apoyar nuevamente. Es un espacio de compartir aprendizajes, de conocerse entre los artistas, ¿verdad?, de la región de Aysén con otras partes del mundo. Varios profesores de distintos lugares van a compartir con ustedes masterclass, técnicas de luthier, ¿verdad?, talleres, y van a poder aprender y compartir experiencia. Es importante para nosotros como institución de educación superior no solamente estar en la formación formal, sino que también abrir estos espacios a la comunidad. Alrededor de 250 personas podrían participar en esta oportunidad del Cello Fest. Creemos que es una invitación a acercarse al mundo del cello, a conocer el mundo del cello y también a poder practicar para aquellos que ya son más expertos, ¿verdad? Y a seguir invitándolos a ser parte de esto. De este maravilloso lugar, Puerto Tranquilo, quiero saludar a todos los músicos, artistas que participarán de esta segunda versión del festival Cello Fest en nuestra Patagonia. Quiero enviar un especial saludo muy cariñoso a Magdalena Rosa, a Matías Oliveira, a la Agrupación Cultural de la Patagonia y mi reconocimiento por este enorme esfuerzo de esta segunda versión del festival Cello Fest. Buenas tardes,
Hoy tenemos el concierto de apertura del Festival Cello Fest 2021. El programa va a ser maravilloso. Vamos a tener obras de Fauré, Gabriel Fauré, francés, del compositor alemán Robert Schumann y también del compositor brasileño Heitor Villa-Lobos, interpretado por Márcio Carneiro y Risa Adachi. Estas tres obras tienen en común el espíritu de la libertad que uno respiraba en la época del romantismo, especialmente el romantismo europeo. Mismo que son de épocas un poco distintas, las piezas, el espíritu es aquel de liberarse de las formas muy, muy, muy rígidas para una libertad de expresión y de forma principalmente mayor en la música. Así que no sé, los compositores ahí querían escribir piezas más libres, y no sonata allegro, adagio allegro, con una forma rígida de exposición, desarrollo, reexposición, coda, eso, ¿no? Empiezan a buscar las formas más libres. Así que Robert Schumann escribió las tres piezas de fantasía, y es exactamente eso que dice el nombre. Son tres piezas donde, de una forma más libre. Son tres piezas que son piezas maravillosas. Empieza una más calma, más íntima, la segunda un poco más movimentada, y la tercera, él dice, con fuego, así que con mucha energía. Antes de eso van a tocar piezas de Gabriel Fauré. Fauré, claro, un poco más tarde que Schumann, pero todavía en este espíritu, las piezas como Papillon, que es el butterfly que vuela, piezas, en realidad, piezas de carácter. Entonces, los compositores buscaban temas del cotidiano, temas de la naturaleza, o algo así, para se inspirar en sus obras, se liberando de las formas compactas del clasicismo o mismo del barroco. En este espíritu también Villa-Lobos escribió sus piezas también, el canto del cisne negro de un poema, balo mímico, así que escribió el momento donde el cisne negro, después que de la tormenta, el agua se acalma, el piano va a hacer las ondas del agua, y ahí viene la melodía oscura del cisne negro. O, por ejemplo, claro, Capricho también es algo más libre, elegía, pero y después el recital va a terminar con un imagen maravilloso de un pequeño tren del interior de Brasil, un tren aquel antiguo que se pone despacio a movimentar, es difícil, hay que poner fuego, poco a poco va, no más fácil tampoco después enfrenar para llegar al destino final. Uno va a escuchar mismo los rumores de los frenos que no están bien hechos, así que tienen un rumor horrible, horrible, para finalmente que el tren se pare ahí. Entonces, vamos a tener un yo diría, un recital de piezas de fantasía hoy en la noche. Va a empezar con las piezas de Fauré, y después Schumann, las piezas de fantasía, y después las obras de las pequeñas miniaturas maravillosas de Heitor Villa-Lobos.